Dios te bendiga, muchas bendiciones. Te saluda el apóstol Pablo Martínez. Estoy contento de traer nuevamente una revelación, una enseñanza de parte de Dios a tu vida. Y hoy, guiado por el Espíritu Santo, Dios ha puesto esto en mi corazón de compartir esta palabra. Porque he visto, y muchas son las personas que me escriben, por eso he titulado este tema, porque de acuerdo a lo que ellos me están escribiendo, me están pidiendo oración, yo veo que hay una afectación tremenda. Demonios, brujerías afectando el dinero, las finanzas de muchas personas. Hay personas desesperadas, créame, personas que no saben ya qué hacer, de ver cómo esta área de sus vidas es afectada. De pronto algunos no le presten atención a esto, pero déjeme decirle que si Dios te está bendiciendo, la bendición del Señor no añade tristeza. Eso lo dice la palabra del Señor. Y si tú estás teniendo tristeza en tu dinero, en tus finanzas, algo está pasando. O algo tú estás permitiendo, o tú estás siendo víctima de un ataque de demonios o un ataque de brujería. Ahora, si tú eres de aquellos que les gusta ayudar, que les gusta ofrendar, les gusta diezmar, les gusta aportar para el reino de Dios, y tú estás siendo atacado, tú no te puedes quedar tranquilo. No te puedes quedar quieto, porque esto es un ataque del mismo infierno para que tú no sigas haciendo esas cosas maravillosas que haces para la obra del Señor. Mire, hay hermanos, muchos de ustedes que escuchan mis enseñanzas, siempre están aportando al ministerio que el Señor me ha dado. Ahí siempre veo que ustedes que están enviando sus diezmos, sus ofrendas, ahí en la cuenta de PayPal, en Western Union, en MoneyGram, en Nequi, a mi cuenta de Bancolombia. Pero muchas veces ustedes me han escrito y me dicen: apóstol, estoy mandando mi ofrenda, estoy mandando mi diezmo, estoy mandando este apoyo, este aporte, esta semilla, pero tengo mis finanzas afectadas, apóstol, ¿cómo puedo hacer para que se desaten más? Mire, hoy voy a enseñarte a cómo mantener y liberar tus finanzas, tu dinero, y no permitir que ninguna obra del diablo la pueda tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien el tema que voy a tratar hoy: cómo liberar mi dinero, mis finanzas, de los demonios y la brujería. Porque esto es una realidad. Santo es el Señor. La palabra del Señor dice, mire lo que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 11. Malaquías 3, 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Oiga bien esa expresión. Devorador. Un devorador es algo que se come las cosas, que las destruye, que las arruina. Yo no sé si en tus finanzas, tu dinero, tu economía, tus negocios, hay algún devorador. El Señor dice: yo reprenderé por vosotros al devorador, o sea, al que destruye. Dice: y no os destruirá el fruto de la tierra, o sea, lo que tú siembras, no lo destruirá el fruto de la tierra. Lo que tú siembras y lo que recoges, este devorador del que Malaquías 3:11 habla, dice el Señor que no destruirá nada del fruto de tu tierra, nada. O sea, que lo que tú siembres, sea tu negocio, sea tu empleo, porque en tu empleo tú siembras fuerzas, tú estás ofreciendo un servicio para recibir un sueldo. Ese sueldo que tú recibes, esas ganancias de tu negocio,
Dice la Biblia que el devorador no las podrá destruir, no las podrá tocar. No. ¿Qué hará el Señor? El Señor, dice la Biblia, que protegerá. Él lo reprenderá, reprenderá al devorador, al que quiere destruir. Llámese brujería, llámese santería, maldiciones, lo que te quieran echar. El Señor lo reprenderá. Él no permitirá que el devorador toque tu dinero, ni tu economía, ni tu negocio, nada de lo que tú recojas. Dice del fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la vid antiguamente, aunque hoy también, pero antiguamente mucho más, se sembraban grandes hectáreas de vid, o sea, lo que produce la uva, la planta de la uva, se sembraba grandes hectáreas. Lo que pasaba es que venía muchas veces las zorras son unos animales que destruyen la vid, destruyen las viñas, son unos animalitos que parecen unos cerditos, unas zorras, parecen, son pequeñitos, bendito sea el Señor, y ellos empiezan a escarbatear la raíz de la vid y empiezan a dañarla, y eso afecta, claro, los frutos. Por eso el texto dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Oiga bien, la vid no será estéril, la que produce la uva, la que produce el gozo, la que produce la alegría, porque de la vid se hace el vino, y el vino, la Biblia lo toma metafóricamente como el gozo, la alegría y la fiesta. O sea, que tu gozo y tu alegría, bendito sea el Señor, porque nadie puede decir que cuando usted tiene dinero, usted no se siente alegre. Bendito sea el Señor, claro que sí. Porque usted puede cancelar sus deudas, usted puede comprar lo que usted desea comprar para usted, para su esposa, para sus hijos, que su negocio produzca, usted está contento, porque es que ese es el motivo. Pero hay personas que están siendo atacadas. Ahora, hay cristianos que son súper espirituales que dicen, yo no necesito dinero. Mire, no tengamos esa mentalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, mire, aún la obra del Señor. ¿Cómo haría yo para pagar el recibo de la energía? ¿Cómo hago yo para pagar las necesidades del templo? El Señor nos provee. El Señor toca corazones. El Señor bendice a personas. Es por eso que yo quiero traer esta palabra a ti. Porque si tú no eres bendecido y a ti te gusta bendecir, entonces personas que dependan de tu bendición ya no lo van a poder hacer. Por eso es que es necesario que tú no aceptes que la ruina, la brujería, la miseria, los demonios afecten tus finanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no lo permitas. No permitas esto. El Señor reprenderá al devorador por ti. Mira, te voy a dar algunos pasos muy importantes, o te voy a decir algunas cosas que muchas veces hacen en la brujería para poder afectar tus finanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Debes tener mucho cuidado. Número uno, debes tener mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. De recibir cosas de personas que tal vez tengan malas intenciones contigo. Por eso es necesario tener discernimiento para poder saber quién viene con malas intenciones, para afectar mi economía, para afectar mi dinero. Hay personas que de pronto te regalan cosas materiales, cosas físicas, cosas. Un ejemplo, alguien que te tenga envidia puede que te regale un adorno y tú lo metes en tu casa. Ese objeto físico, si te lo dieron con mala intención de arruinarte, santo es el Señor, si te la dieron con malas intenciones, el propósito es afectar tus cosas materiales, entre esos el dinero.
El dinero es algo material. Ahora, hay personas que utilizan esa estrategia. No es porque te quieran. No es porque tú eres especial. Es porque quieren traer ruina a tu casa, ruina a tu negocio, ruina a tu dinero, ruina en tus finanzas. Ten cuidado de quién tú recibes cosas, regalos, regalos, cosas materiales. Muchas veces en los cumpleaños, en los aniversarios, en las bodas. Tengan mucho cuidado cuando usted se case o si usted se casó y a usted le regalaron algo. Mire, nosotros como cristianos debemos caminar bajo discernimiento. Aunque parezca bueno lo que están haciendo, muchas veces no representa cosas buenas. Yo conozco personas que les han hecho brujería regalándole objetos, regalándole cosas. Una mujer un día me dice, apóstol, yo no sé, siento algo raro en mi casa. Usted puede venir y orar por mi casa. Yo siento aquí que hay una presencia rara, se siente tristeza, aquí se pudre la comida, meto el pescado, las carnes, el pollo en la nevera y a los días la saco y está podrido. Me dice, mire, no le exagero, metí esto y lo saqué al día siguiente y estaba ya lleno de gusanos, mi nevera enfría, todo está bien, ¿qué pasa? Le dije, voy a ir a tu casa, voy a ir. Recuerdo que fui, cuando estoy en la casa, me pegó un olor feo, un olor. Ahora, ese olor no era físico, era un olor espiritual. Un espíritu inmundo estaba en esa casa. Y cuando yo entro, le digo a la hermana, aquí hay algo que está atrayendo a un espíritu inmundo. Lo está atrayendo. Bendito sea el Señor y empiezo a orar. Espíritu Santo, dame discernimiento. Espíritu Santo, guíame, guíame. ¿Qué está provocando esto? Mire, había un adornito, era un elefante pequeño, un elefante dorado, con la trompa hacia arriba, encurvada. Ese elefante tenía la cabeza erguida. Y cuando veo aquello, el Espíritu Santo me dice, eso lo consagraron a un demonio. Ese adorno para traer ruina a la casa de esta persona. Cuando veo aquello, le digo a la hermana, hermana, ya sé dónde está el problema. El Espíritu Santo me dice, ese elefante que usted tiene allí, ese adorno en figura de un elefante, fue consagrado. Le dije, ¿quién le regaló eso? Me dice, no, me lo dio la vecina, la que vive aquí al lado de mi casa. Y empiezo a preguntarle a la hermana, ¿y cómo es su relación con ella? Me dice, no, de un momento a otro, ella me dijo, vecina, quiero darle un regalito, quiero traerle esto. Y eso fue en una celebración que teníamos aquí en la casa. Y me lo trajo y me lo dio. Me pareció extraño porque ella a mí casi no me habla, no me saluda. Hemos tenido muchos roces, pero ese día pensé, que la vecina, bueno, ya había como que cambiado su corazón y me trajo eso y yo lo acepté. Mire, a veces nosotros nos dejamos engañar por Satanás porque no tenemos discernimiento. Mire, no todo el que venga a usted, no todo el que venga trayéndole algo, hablándole bonito, tiene buenas intenciones contigo. No, 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 no. Por eso es el discernimiento de espíritus. Tú no puedes caminar tu vida espiritual. Tú no puedes. No puedes caminar en este mundo sin el don de discernimiento. Este mundo está podrido, lleno de gente mala. El que tú menos piensa te quiere tirar brujería. El que tú menos piensa te tiene envidia, te quiere hacer daño, te quiere matar. El que tú menos piensa. Mira, hay gente que a mí me ha traído comida. Y me muestran una sonrisa, alegres, apóstol, Dios me lo bendiga, mire, le traigo esto, y yo discierno, bendito sea el Señor, y le digo al Espíritu Santo, yo siento un rechazo aquí, inmediatamente recibo la confirmación, y el Espíritu Santo me dice, bota eso, mire, ¿sabe cuánta comida me han traído a mí para afectarme espiritualmente, para tirarme brujería? Uf, ya he perdido la cuenta. Por eso cuando voy a campañas,
Yo soy muy esquivo con personas que lo invito a comer, que venga a mi casa. No. Yo llamo al pastor de esa iglesia y le pregunto, ¿quién es fulano? ¿Usted lo conoce? Me dice, no. Entonces le digo, qué pena, yo no puedo ir con usted. Bendito sea el Señor. No sé cuáles son sus intenciones. Aunque parezcan buenas, yo me cuido mucho. Bendito sea el Señor. Mire, hay personas como esta hermana que le dieron ese adorno y lo metieron en la casa sin discernir, sin preguntar, sin orar. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto le trajo problemas a ella. Recuerdo que le dije, saque eso y bótelo, no lo regale. Macháquelo y bote eso. Y vamos a desligar su vida y su casa de ese adorno. Vamos a desligarla porque se lo dieron con un propósito. Y empiezo yo a orar. Y empiezo yo a orar. Y empiezo yo a orar. Santo es el nombre del Señor. ¿Sabe? Y los demonios que pactaron en ese adorno, oré en Nehemías 4:4. Y le dijo, ustedes se regresan de donde vinieron. El propósito por el cual los enviaron, ustedes ahora se regresan derrotados al que los envió. A los días, esa vecina que le había dado ese adorno, esa mujer, cayó en cama, enferma, enferma. Mire, esa mujer quería hacerle daño a esa persona. Por eso, hombre, tú no puedes tragarte las cosas enteras. Tienes que discernir. Tienes que pedirle al Espíritu Santo cada vez que te den algo, cada vez que te regalen algo, sea ropa, sea calzado, aún dinero, aún sea eso, adornos, cosas para la casa, para tu automóvil, para tu negocio. ¿Quién sabe qué cosas tú permitiste que te regalaran y las metiste a tu negocio? Y hoy tu negocio está afectado. Tal vez alguien te dio algo. Revisa en tu casa, revisa en tu cocina, revisa. Aunque te regalaron un juego de vajilla, de platos, de pocillos, de vasos, de cubiertos. Revisa quién te dio eso, bendito sea el Señor. Y por más necesidad que tú tengas, que tú digas, es que lo necesito. Mira, está primero tu salud espiritual. Comprar algo material, eso tú lo puedes comprar después. Apenas la bendición llegue, tú lo puedes hacer. Pero tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque hay demonios, hay brujerías que quieren dañar tu dinero, quieren dañar tu economía, tus finanzas. Santo es el nombre del Señor. Por eso el Señor, ahora, ¿qué? El Señor, ¿por qué dice este texto de Malaquías 3:11? Yo voy a reprender al devorador por vosotros, lo voy a reprender. Él se tendrá que ir de sus finanzas. Se tendrá que ir de sus cosas, de sus bendiciones. No las podrá tocar. ¿Por qué le dice esto? Porque es que, y esto es algo que nosotros a veces le ponemos el oído a cualquier loco que esté predicando por allí. Hoy se ha levantado una ola de enemigos de los diezmos, enemigos del ofrendar, enemigos del dar el diezmo. Mira, el diezmo, oiga bien, es una figura profética de protección en donde Dios entra en batalla para defenderte. Eso es lo que dice este texto. Ahora, si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son uno solo, son una sola palabra, entonces no podemos desechar ni del Antiguo ni del Nuevo absolutamente nada. Si en el Antiguo Testamento el diezmar era una bendición, yo te pregunto, bendito sea el Señor, ¿por qué no puede seguir siendo una bendición en el Nuevo Testamento o en el tiempo de la gracia? Hay personas que dicen, es que el diezmo era del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué se le ha metido el diablo, la brujería, a mucha gente en sus finanzas, en su dinero? Porque no son fieles en este principio, en el diezmar. El diezmar, esto lo dice el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esto no lo dice ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro, ni la hermanita, ni el hermanito, ni el concilio, ni los ancianos, nadie. Esto lo dice Jehová de los ejércitos. El mismo Dios está diciendo esto. Esto no es invento del hombre. Mire, deje de estar escuchando a ese montón de gente. Santo es el Señor. Enemigos del diezmo. Enemigos del diezmo. Deje de estar escuchándolo. Porque ellos son los que están afectando con brujerías tu dinero, tus finanzas, tu negocio, tu hogar, tu empleo, todo lo que tú recibes. ¿Por qué? Porque es que el que dice que diezmemos no es el pastor, es el Señor. ¿Qué dice aquí? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Esto lo dice el Señor. Mira, el diezmar es una protección. El ofrendar es una protección para tu dinero. Yo te lo he dicho en una ocasión, te lo dije y quiero repetírtelo otra vez. Porque es que si tú no diezmas, mira, no va a haber protección para tu dinero. No va a haber protección para tus bendiciones. No va a haber protección para tu negocio. No va a haber protección. Yo sé que muchos me van a criticar y me van a decir que lo que yo estoy pidiendo es dinero. Yo no estoy pidiendo dinero. Mire, a mí me sostiene el Señor. Bendito sea el Señor. Yo no necesito el diezmo de nadie. El diezmo lo necesita es la obra del Señor. Bendito sea el Señor. Yo no. A mí me sostiene el Señor. Aleluya. Doy gracias a Dios que hasta ahora, en la iglesia que yo estoy pastoreando actualmente, en 19 años, nunca he recibido un sueldo y no lo quiero. No lo quiero. Recuerdo que en una ocasión se reunieron algunos hermanos que vinieron de otra iglesia y se vinieron a congregar aquí. Y al tiempo, ellos reuniéndose clandestinamente, planeaban y decían: tenemos que ponerle un sueldo al pastor porque el pastor, nosotros somos los que debemos decirle qué debe hacer y qué no debe hacer y cómo debe manejar el dinero de la iglesia y cómo no debe manejarlo. ¿Está bien? Yo escuché eso y ellos me dijeron: apóstol, ¿cuánto sería el sueldo suyo en la iglesia por su trabajo como pastor y apóstol? Yo le dije: mire, lo que yo hago para el Señor no tiene precio. Pero si usted quiere ponerle precio a mi trabajo, bueno, bendito sea el Señor. Si tienen $25,000, denme eso mensual. Y pegan el grito en el cielo. Eso es mucho dinero, mucha plata. Le dije: entonces dejen la estupidez de estar queriendo comprar el trabajo de un pastor. La gente cree que los diezmos, bendito sea el nombre del Señor, pueden pagar el trabajo de un pastor. Usted está equivocado, bendito sea el Señor. Por eso yo en la iglesia no recibo sueldo. Oiga bien, yo en la iglesia que pastoreo y en toda mi vida ministerial nunca he recibido un sueldo. Cuando voy a campañas, hay pastores que me preguntan: apóstol, ¿y cuánto sería lo que usted nos cobraría por venir a predicar? ¿Sabe qué le he dicho a muchos pastores? Le voy a pedir el favor de que me respete. Yo no soy predicador asalariado. Yo no cobro por predicar. No. Y estos pastores me han dicho: lo que pasa es que el pastor fulano cobra 50 millones, el otro pastor cobra $20,000, el otro cobra $180,000, y así. Y hay pastores que en realidad ellos cobran porque ellos dicen que su trabajo vale eso. Ahora, yo necesito decirle también a esos pastores que es que lo que tú tienes no es tuyo. Ese ministerio no es tuyo. Tú un día vas a dar cuenta por él. Esos dones y esos talentos no son tuyos. Ahora, ¿qué hago yo cuando me invitan a una campaña? Le digo a los pastores: yo solo necesito los viáticos.
tiquetes para llegar allá, mi hospedaje, dónde hospedarme, que puedan darme mi alimentación. Lo que es ofrenda, eso entre ustedes y Dios. Bendito sea. Pero díganos más o menos, entre ustedes y Dios. Dios sabrá, aleluya, Dios sabe cuánto es el esfuerzo que yo estoy haciendo. Pero poner precio, jamás. Mire, ¿por qué se meten entonces muchos demonios? Brujerías. Porque es que tú no estás cumpliendo un principio poderoso. Un principio poderoso que es el diezmar y ofrendar. Mucha gente te ha dañado el corazón. El diablo te ha dañado el corazón. Bendito sea el Señor. Muchos de ustedes diezman en este ministerio. Y hay mucha gente que me llama todos los días a decirme, apóstol, Dios mío, se despegaron mis finanzas. Apóstol, el negocio está creciendo. Hay muchos hermanos que me llaman y me dicen, apóstol, mi negocio va de mal en peor, por favor, ore por él. Yo no les digo que diezmen, yo no, porque yo pienso que esto debe ser algo voluntario, algo que le nazca a la gente. Y le digo, está bien, voy a orar, voy a orar. A la semana me llaman, apóstol, la cosa sigue peor. Y a mí me pica decirle, estás diezmando, estás ofrendando, estás apoyando la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Porque es que mira, hay gente que se pueden gastar la cantidad de dinero en otras cosas y no hay problema. Se compran un carro de 20 mil dólares. Bendito sea el Señor. Un carro de 50 mil, de 100 mil dólares. Compran una casa de $1,000,000. Se compran una bicicleta. Santo es el Señor. Una bicicleta de 20 mil dólares. Se compran un celular. Un celular. Bendito sea el Señor. El último que salió. Bendito sea el nombre de Cristo. En 5 mil dólares. Santo es el Señor. Y no pasa nada. Nadie te recrimina. Nadie te reclama. Nadie te ataca. Pero di que vas a diezmar. Solo di que vas a diezmar para que tú veas todo el montón de gente que se te va a levantar. Mira, invita a otro, santo es el Señor, a comprar ropa costosa, sacos, zapatos, grandes cosas. Aún hay gente que se va a la cantina a tomar, a gastar su dinero en cerveza, en licor, en prostitutas, en toda esa basura, y nadie le dice nada. Que esa misma persona que gastó dinero en licor, en drogas, prostitutas, en todos esos vicios, diga que va a diezmar, para que tú veas. Para que tú veas lo que va a suceder. Porque es que el diablo sabe. O sea, el diablo sabe que si tú diezmas, ofrendas, apoyas la obra del Señor, él no va a poder tocar tus finanzas. ¿Por qué gastas y gastas y gastas y gastas y gastas en cosas que no te van a traer ningún provecho y nadie te dice nada? Porque el diablo sabe que mientras sigas gastando así, tu dinero se lo estás dando es a él. Ay, ahí no hay problema. Ahí los enemigos del diezmo no dicen nada. ¿Ah? Ahí no dicen nada. Pero cuando tú dices, voy a diezmar, eso es de la ley. Eso no es de Dios. Ya no hay que diezmar. No le des tu dinero a los pastores. Que ese dinero te lo roban. Mire. El diablo sabe que cuando tú haces esto y obedeces a esto que dijo el Señor, no el apóstol, esto que dijo el Señor, él no podrá tocar tus finanzas. Él no las podrá tocar. Bendito sea el Señor. Mira, yo te reto, aunque sé que muchos me están criticando ya de que estoy pidiendo dinero. No, yo no te estoy diciendo que diezmes por mí. Yo te estoy diciendo que diezmes y ofrendes por ti, no por mí. Yo también diezmo. Bendito sea el Señor. Y le diezmo a mi autoridad, a mi pastor. Bendito sea el Señor, a la cobertura que tengo. Ahora, esto tú no lo haces por mí. Es que el Señor no dice que esto lo vas a hacer por el pastor. Ahora, el pastor va a disponer de esas finanzas
¿Para qué? Para invertirla en la obra del Señor. Ahora, si él no la invierte, ese no es tu problema, ese es su problema con Dios. Él le va a tener que dar cuentas a Dios. Ese pastor está metido en un problema. Si ese pastor está utilizando mal esas finanzas, si ese dinero en diezmos y ofrendas que tú estás dando, él lo está usando mal, ese pastor está en un problema serio. Ahora, eso no tiene a ti por qué preocuparte. No tiene a ti por qué ponerte mal. Tú estás cumpliendo. Dios a ti te bendice. El del problema va a ser ese tipo, ese pastor. Si se lo está robando, si lo está malgastando, si no lo está usando bien. Mire, aparte de eso, los que somos buenos pastores, buenos administradores, si usted viene aquí a la iglesia que yo pastoreo, usted va a ver la bendición del diezmo en este lugar. Aleluya. Va a ver la bendición. Lo que los hermanos dan, aquí se aporta. Bendito sea el Señor. Aquí se invierte. Usted va a venir y va a encontrar un lugar agradable para que la gente venga, se congregue. Además, bendito sea el Señor, no es como muchos dicen, que es que el pastor es el que se los coge, que es el pastor, que no sé qué. Nosotros tenemos que rendir cuentas ante organismos del Estado que controlan todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. En nuestro país hay un organismo que se llama la DIAN. Y a la DIAN todos los años hay que rendirle un informe. Todas las iglesias tienen que rendir ese informe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en nuestro país, Colombia, nosotros nos regimos con personerías jurídicas. O sea, las iglesias están legalmente constituidas ante el Estado. Así que hay un control. Pero sin salirnos del tema, usted quiere liberar sus finanzas. Usted quiere liberar su dinero de toda brujería, hechicería. Mire, diezme. Diezme es lo primero que yo le digo. Ofrende. Ahora, si usted está en una iglesia donde el pastor no está invirtiendo sus diezmos, no está siendo un buen administrador, cámbiate de ahí entonces y diezma en un ministerio donde sí lo haga y no te atormentes tu vida. Bendito sea el Señor. Si tú ves que en esa iglesia sí se aporta, pero no se ve avance, no se ve crecimiento, entonces vete para otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos que diezman aquí en mi ministerio. Aquí lo hacen y aquí está toda la información de cómo usted puede hacerlo y ellos están viendo bendición abundante. Mire, te doy un pequeño testimonio. Una mujer, ella tenía sus finanzas bien atadas, le estaban tirando brujería, pero terriblemente. Ella me cuenta de que sus finanzas estaban retenidas, tenía problemas con el banco, no le querían pagar su pensión. Mira, era un desastre. Tomaba el dinero y así como lo cogía, tenía que pagar, empezar a pagar, se le iba todo, no tenía para ella. Santo es Dios. Ella empezó a diezmar en mi ministerio. Bendito sea el Señor. Mire, y algo extraordinario sucedió. Ella dice, apóstol, a los días me llamaron del banco de que mis cuentas habían sido desbloqueadas. Me llamaron de una vez para lo de la pensión, que mi pensión ya estaba consignada y empecé a ver bendición. Aún me dice ella que aún empezó a encontrar dinero en su casa, dinero que se le había perdido, dinero que se le había perdido. Lo volvió a encontrar dentro de la casa, dentro de ropas, en debajo de las camas, tirados por allá por el ropero. Bueno, y esa mujer ahora está contenta. Todos los meses manda juiciosamente su diezmo. Así que esto es un tipo de protección. Es que esto lo dice el mismo Señor. Reprenderé también por vosotros al devorador. Pero él dice, lo dice el Señor. Vuelvo y recalco esto. Lo dice el Señor. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, yo sé que mucha gente se habrá desconectado porque hay gente que no le gusta diezmar. Pero sí le gusta que le den. Quieres que Dios te dé, pero no quieres diezmar. ¿Qué es diezmar? Mire, no te vayas a atormentar tu cabeza con lo del diezmo. Diezmar es traer.
nuevamente la semilla para que te dé cosecha. El diezmo es la semilla que tú vuelves a sembrar para volver a recoger. No es nada más. ¿Con qué te quedas tú? Tú te quedas con el 90%, que es la cosecha. ¿Qué es el 10? Es la semilla que te va a volver a dar el 90%. Todo agricultor tiene que saber esto. Hablando de un agricultor físico, él, cuando recoge la cosecha, saca una parte de la cosecha para volver a sembrarla. O sea, que él saca la semilla. ¿Qué es el diezmo? Eso. ¿Por qué te atormentas la vida? Si lo que te estás haciendo es un daño a ti mismo, si te comes la semilla. El diezmo es la semilla que tú vuelves a sembrar. Aleluya. Y esa semilla, que es el diezmo, te va a dar una cosecha donde tú vuelves a sacar el 90% para ti y vuelves a sembrar el 10%, que es el diezmo. Ahora, si tú acompañas eso con una ofrenda, con tus primicias, mira, Dios mío, tú vas a ver bendiciones hasta que sobre y abunde en tu vida. El diablo le tiene miedo a este principio. Los brujos le tienen miedo a este principio. Bendito sea el Señor. Ahora, si tú quieres seguir a toda esa gente que habla mal del diezmo y que dice que los pastores solo pedimos plata por el diezmo, mira, síguelos a ellos. Síguelos a ellos. Ya esa es tu decisión. Bendito sea el Señor. Ya esa es tu decisión. Alabado sea el nombre del Señor. Yo solo estoy seguro que tú gastas mucho más en cosas materiales que a veces ni te sirven que en lo que das en la iglesia. Estoy seguro. A ver, ¿cuánto te costó ese iPhone? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó esa casa? ¿Cuánto te costó el auto, el automóvil? ¿Cuánto te costó ese pantalón, esa camisa, esos zapatos, esos tenis? ¿Cuánto te costó esa moto, esa bicicleta? Bendito sea el Señor. ¿Y por qué te duele tanto darle a la obra del Señor? Si Dios te promete multiplicar eso, bendecirlo y reprender a todo demonio que quiera tocar tus finanzas, tu dinero, tu economía. Los brujos le tienen miedo a la gente que ofrenda y diezma. Mira, yo te lo digo por experiencia. Hay iglesias que nosotros no podíamos tocar, hermanos en iglesias. No podíamos tocar sus finanzas. Nosotros muchas veces cogíamos billetes cuando yo era satanista, y esos billetes los pactábamos a demonios. Los pactábamos a demonios y los metíamos en la canasta de las ofrendas y de los diezmos de esa iglesia. Muchas veces esos demonios que nosotros pactamos, esos dineros se regresaban. Mire, debes tener cuidado. Bendito sea el Señor. Debes tener mucho cuidado. Porque si tú no estás ofrendando y no estás diezmando, tú estás desprotegido. Esto no lo digo porque yo quiero tu dinero. No. Vuelvo y te repito, a mí Dios me provee. Yo vivo por fe y Dios me bendice, mire, grandemente. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Oiga bien. Aleluya. Los satanistas, los brujos, buscan cómo contaminar tu dinero, tus finanzas. Por eso ten mucho cuidado. La historia que te conté de la mujer que le regalaron el elefantico pequeño, dorado. Algunos vienen también en forma de plata, en color plata, en material de plata. Y te regalan cosas. Esas cosas muchas veces están consagradas a esos demonios. Yo te invito a que tú revises toda tu casa. Revísala y úngela. Unge tu casa. Invita a un pastor para que consagre tu casa al Espíritu Santo. Consagre tu casa al Espíritu Santo. Mira, yo te aseguro que tu condición va a cambiar. Tu condición va a cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ten cuidado, uno, de quién te regala cosas.
Dos, bendito sea el Señor, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Esto es un principio poderoso. Yo lo practico. Yo lo practico. Si yo supiera que el diezmo no es bíblico, o no es de Dios, o ya está abolido, yo no lo haría. Pero el diezmo sigue vigente. Ah, que los apóstoles no hablaron del diezmar, que los apóstoles hablaron de dar de corazón, que el apóstol Pablo lo que dijo fue que cuando demos, no demos de mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que ellos no mencionaron diezmo por ninguna parte. Mire, que lo hayan mencionado o no lo hayan mencionado, está en la Biblia. Está en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Aunque esté en el Antiguo Testamento. Aunque esté en el Antiguo Testamento. Está en la Biblia. Y si está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, o no se hable en él, en el Nuevo Testamento, es un buen principio para practicarlo. Y las cosas buenas hay que practicarlas. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero yo le dejo a usted que a su consideración, y si tú quieres probar, como dijo el Señor, probadme en esto. Probadme en esto ahora. Dice el Señor, y dice, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Derramaré, pruébame, dice el Señor. Pruébame, dice el Señor. Ahora, mira, ¿a quién vas a obedecer más? ¿A lo que está escrito en la palabra del Señor? ¿O a lo que supuestamente interpretan algunos pastores y predicadores y teólogos, escatólogos y mucha gente? Bendito sea el Señor. ¿Tú a qué le vas a creer más? ¿A la interpretación de algunos o a lo que dice textualmente la Biblia? Yo creo a lo que dice textualmente la Biblia. Hay cosas en la Biblia que no necesitan interpretación, están demasiado claras. Te lo voy a repetir. Hay cosas en la Biblia que no necesitan ningún tipo de interpretación. Ya está claro. Ahí está claro. El Señor lo dice. Malaquías. Y si lo dice Malaquías, aunque lo diga una sola vez en la Biblia, yo lo creo porque lo dijo el Señor. Ahora, si lo dice el Señor, aquí está la expresión. Dice Jehová de los ejércitos. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Lo dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y a mí me basta con que el Señor lo haya dicho. Aunque el teólogo, el escatólogo, el que sea, diga que no. Si aquí está escrito, yo lo voy a hacer. Yo como apóstol diezmo. Yo diezmo. Y le diezmo a mi autoridad, a mi cabeza, a mi cobertura. Envío mis diezmos. Aleluya. Hacia allá. Ahora, si tú quieres practicarlo, es tu decisión. Pero yo quiero orar por todos aquellos que dicen, yo voy a diezmar y yo voy a ofrendar en la obra del Señor. Voy a apoyar la obra por dos cosas. Uno, porque amo la obra del Señor. Y dos, porque quiero que Dios proteja mis finanzas y reprenda al devorador por mí. Quiero orar por ti. Bendito sea el Señor. Ahora, si tú quieres, eso es tu decisión. Consideras diezmar, si sientes en tu corazón diezmar en nuestro ministerio, aquí están todas las formas como tú puedes hacerlo. Nosotros todos los meses, mire, aquí hay sobres de hermanos que diezman aquí en la iglesia. Estos son los sobres de ellos. ¿Qué hago yo? Aquí los tengo, es que aquí están a mi mano, porque yo siempre estoy orando por los diezmadores de la iglesia. Siempre coloco mis manos y digo, Padre, mira a estos hermanos. Por ejemplo, aquí está Girley Andrea, aquí está Cristian Anaya, aquí está Marcela Urango. Ellos trajeron estos diezmos, aleluya, que fueron los que diezmaron esta semana, este martes pasado. Y yo los bendigo. Cada vez que diezman, Padre, Señor, tu promesa está en ellos.
Te pido, Señor, que esta semilla que trajeron, ellos vuelvan a recoger el 90%. Y la semilla que traigan vuelva a multiplicarse y vuelva a multiplicarse y vuelva a multiplicarse. Aquí están ellos. Yo los tengo aquí en mi escritorio. Mire, aquí están, aquí están. Todos los que diezman, yo tengo la obligación de orar por ellos, de bendecirles, que se desate la bendición de Dios sobre ellos, porque es lo que ellos están haciendo y es lo que ellos merecen, la bendición de Dios en su dinero, en sus finanzas. Y óigame bien, estos tres personas son jovencitos, jóvenes que tienen, mira, muchachos, no son viejos, son una generación nueva, fresca, que lo está haciendo. Aleluya. Y ellos han creído en este principio poderoso. Bendita sea la gloria del Señor. Así que si tú quieres tomar esto y que toda brujería, hechicería, maldiciones, lo que te estén tirando, cese, separe, haz esas dos cosas. La primera, diezma y ofrenda. La segunda, no le recibas cualquier cosa a cualquier persona. Pídele a Dios discernimiento, necesitas el discernimiento. Y si alguien te va a entregar algo, te va a dar algo, Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame. Y si esto no es de bendición, bótalo, bótalo, deséchalo en el nombre de Jesús. No vayas a meter demonios de ruina a tu casa. Amén. Vas a diezmar, vas a ofrendar, quiero orar por ti. Quiero orar y bendecir tus finanzas en el nombre de Jesús. Padre, mira todos estos hermanos que han creído esta palabra y los que no la han creído, Señor, ellos tomarán su decisión y sabrán si lo que están haciendo está bien. Pero yo creo que el obedecer esta palabra trae grande bendición. Sé que muchos se incomodan con este tema, Padre, pero los que creen a la palabra no pueden incomodarse, porque esto no lo dijo ningún pastor, ningún apóstol. Esto lo dijiste tú, mi Señor, que tú reprenderías al devorador. Fuiste tú el que le dijiste a tu pueblo y le dices a tu pueblo, haz esto. Y yo, el que te hablo, voy a reprender al devorador por ti. Yo voy a cuidar tus finanzas. Yo voy a traer alimento para ti en mi casa. Te voy a bendecir, te voy a cuidar. Te voy a bendecir con mis riquezas en gloria. Padre, todos aquellos que tienen sus finanzas afectadas, que no cumplían, que no hacían esto, Padre, pon en sus corazones hacerlo. Que ellos, Señor, puedan romper toda duda, toda contaminación, Señor, de aquellos que son enemigos de este principio del diezmar y del ofrendar. Señor, el que no quiera hacerlo, que no lo haga. Oh Dios, porque ellos, amado Dios, están engañados si no lo quieren hacer. Padre, pero aquellos que sí quieren hacerlo, que lo hacen, bendícelos, Dios mío, como dices en tu palabra. Trae bendición hasta que sobreabunde, como dice en tu palabra. Reprende al devorador por ellos, como dices en tu palabra. Porque esto lo dijiste tú, Señor, y es una promesa que viene directamente desde tus labios. Salió de tu corazón y de tu boca, Señor. Bendice a todos ellos que envían sus diezmos a este ministerio, que diezman en este ministerio y que en este momento lo van a hacer, Señor. Van a enviar sus diezmos y van a restaurar, Señor amado, este principio en sus vidas. Que desde hoy comienzan a diezmar, Señor, porque no es la cantidad, Señor, es la disposición y la obediencia del corazón. Gracias, te bendigo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, declaro la bendición sobre ti, la bendición de Dios, multiplicación, abundancia, cancelación de deudas. Desde el momento en que empieces a diezmar y ofrendar, la brujería se irá, las maldiciones financieras se irán. En el nombre de Jesús, yo declaro y profetizo que en el mismo instante
que restaures tus diezmos y ofrendas. Toda obra del diablo será reprendida por Dios. Eso es lo que dice la escritura. Y yo le creo más a la escritura que a la interpretación de muchos hombres necios, corruptos de entendimiento, que han hecho que mucho pueblo de Dios esté arruinado. Señor, gracias por aquellos que hoy recibieron la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, aleluya, que el diezmo no es un principio de los hombres, es un principio de Dios. Esto, el que creó esto fue Dios, no los hombres. Esto lo creó el Señor. Y si Él lo creó, es porque es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Yo espero que esta palabra te haya tocado, te haya ministrado y la haya recibido. Amén. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. Te enseño todo esto porque a mí el Señor me rescató del satanismo durante 8 años que estuve en ese mundo. Y ahora que regreso, el Señor me rescata y estoy ahora en su luz. Regreso a los brazos de mi Señor. Doy a conocer todas estas cosas. Mira, si el diezmar fuera algo no bíblico, yo fuera el primero en enseñar en contra de él. Pero en ese mundo donde estuve, yo pude darme cuenta que cuando alguien diezma, provoca un terremoto en el infierno. Porque el único que no quiere que tú le des a la obra del Señor y que seas agradecido con Dios y que ofrendes y diezmes, el único que no quiere que lo hagas es el diablo. Por eso cada vez que tú traes tus diezmos al alfolí, a la casa del Señor, el diablo y los demonios tiemblan terriblemente porque estás cumpliendo un principio poderoso. ¿Que lo dijo quién? Léelo. Malaquías 3, 10 y 11. ¿Quién dijo esto? La misma boca de Dios. A mí me interesa que teólogo, escatólogo, el que sea, el apóstol que quiera, el profeta que quiera, el pastor que quiera decir que ya no se debe diezmar. Me interesa lo que ellos digan. A mí lo que me interesa es lo que dice la palabra. Estos textos no tienen ni necesitan interpretación. Están muy claros. Ahora, pero esa es una decisión tuya. Amén. Si quieres restaurar tus diezmos, en el instante que lo hagas, la brujería va a salir de tu dinero. La santería, las maldiciones, el diablo mismo va a soltar tus finanzas. Que Dios te bendiga. Te quiero ver en mi próxima enseñanza. Te recuerdo que si quieres pertenecer a la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación, solamente darle al botón unirse, hazte miembro, aleluya. Escríbeme a ese WhatsApp diciéndome que ya eres miembro. Yo te agrego al grupo de WhatsApp de los estudiantes para compartirte los módulos de las lecciones que damos aquí en mi canal de YouTube. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que aprovecha esta maravillosa oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te quiero ver en mi próxima enseñanza. Sé que Dios te va a bendecir grandemente. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Esto no acaba hasta que Cristo venga. Bendiciones.